contentos? ¿Se sienten bendecidos hoy? El que se sienta bendecido hoy puede decir un fuerte gloria a Dios. La Biblia dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente en generación y generación. Haré notoria tu verdad con mi boca. ¿Cuántos de ustedes coinciden con el salmista David en expresar las misericordias de Jehová? ¿Cuántos de ustedes han venido a manifestar la misericordia de Jehová? ¡Aleluya! ¿Pueden decir un fuerte gloria a Dios? ¡Fuerte gloria a Dios! ¡Allá arriba! ¿Pueden alabar a Jesús diciendo gloria a Dios? ¿De este lado pueden decir gloria a Dios? ¡Todos podríamos decir fuerte gloria a Dios! ¡Más fuerte gloria a Dios! ¡Exaltemos a Jesús diciendo gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Él es el Rey de Reyes! ¡Él es Señor de Señores! ¡Él vive! ¡Él está con nosotros! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen en este momento que Dios está en este lugar? ¡Dios está en este lugar! ¡Él vive! ¡Él se mueve con nosotros! ¡Él está aquí! ¡Aleluya! Por eso hoy podemos cantar y decirle: Señor, déjame sentir tu presencia, déjame sentir tu amor en mi vida. ¡Amén! Dicen gloria a Dios. ¿Cantamos? ¿Te acompaña con sus manos? Vamos a ver. Cristo vive. Cantemos a Jesús. La presentación con excelencia. ¿Conocen a David en la Biblia?
¿Sí conocen a David de la Biblia? David era un hombre que adoraba al Señor en secreto, que componía los mejores salmos sin público, pero tenía la presencia de Dios y tenía a Dios ahí con él, al cual le debía todo su amor y su adoración. Es importantísimo saber que este hombre tiene talento, sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso en su aspecto y sobre todo, Jehová es con él. ¡Aleluya! Una presentación en excelencia es cuando Dios está en medio de todo el asunto. La excelencia se rinde al Señor con todo nuestro corazón. La Biblia dice en 1 Corintios 14, 12, así que también vosotros, pues, si anheláis espirituales dones, procurad ser excelente para la edificación de la iglesia. ¿Amén? ¿Les gusta la excelencia? ¿Sí o no? Bueno, cantarle al Señor, dice la Biblia, cantarle canción nueva, haciéndolo bien, tañendo con júbilo. Esto lo dice en el Salmo 33, verso 3. ¿A cuántos de ustedes les gustan los perfumes, las fragancias? A todos. Las mujeres no se digan. Hay lociones y perfumes, fragancias muy costosas, pero esa esencia tiene que ser presentada ante el público en una presentación, valga la redundancia, atractiva, que llame la atención, que logre el interés, que capte la atención, que reciba a la gente algo a cambio, que le dé beneficios y que de alguna manera sea parte de su vida. Les presento una de mis favoritas, es esta. Tiene un aroma exquisito, me gusta, huele rico, pero sobre todo me llamó la atención su presentación. Viene con un forro, ya me lo estoy acabando, mi cumpleaños se aproxima, y tengo este forro que es su presentación, lo cual me llamó mucho la atención. Y también me llamó la atención que parece una taparrosca, pero no, es un quitapón. Esto lo hace en la mercadotecnia para presentar un producto que llame la atención, un producto que a la gente le guste y que tenga algo por qué pagar. Esta fragancia, esta esencia, sin el frasco, sin la envoltura, no podría llegar al público o al consumidor. Es necesario un empaque, es necesario cómo se presente. Hoy usted va a aprender algunas técnicas, algunas herramientas que le van a permitir presentarse con excelencia ante el público. Tres cuestiones importantísimas que debemos hacer, porque todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, ¿como para quién? Como para el Señor. Hazlo, solo tienes una sola oportunidad de hacerlo y lo tenemos que hacer bien. Amén. Porque lo que ocultamos con nuestro lenguaje lo delata nuestro cuerpo, lo delata nuestra persona. Así que tres cosas quiero que nos grabemos muy presentes como algo teórico en nuestra vida, hoy en esta enseñanza. Que te atiendan. Los objetivos básicos cuando tienes una presentación en excelencia es, uno, que te atiendan. Otro, que te entiendan. Y el tercero, que te crean. ¿Lo pueden repetir conmigo? Uno, que te entiendan. Otro, tercero, que te crean. Te atienden, te entienden y te creen. ¿Está bien? Si tú logras esos tres puntos en tu mensaje, como predicador, como cantante, como grupo, estás reuniendo las cualidades necesarias para tener una presentación en excelencia. Yo le he puesto estas tres iniciales como, perdón, antes es A, E y C. Y bueno, esto para que nosotros podamos memorizar, y es una técnica de memorización. ¿Esto cómo se logra? Bueno, se logra a través de que te vean bien, te oigan bien y también tengan una vivencia bien, que te vivan bien, que experimenten, que tengan una experiencia la cual los haga regresar, que los haga animarse a escucharte una vez más. Así que lo importante es eso, que te oigan bien, que te escuchen, que te oigan bien, que te escuchen bien, quiero decir, que te vean bien y que tengan una vivencia extraordinaria, la cual no olviden nunca en su vida. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Primero es que te atiendan, te entiendan y te crean. Y lo segundo es que te vean bien, te oigan bien y te vivan bien, tengan una vivencia bien. Y más adelante les voy a... Miren, los estudios revelan que el 55% de lo que la gente percibe en un evento, en un concierto, en una presentación, es lo visual, lo que la gente está mirando.
es el 55%. El 38% es lo que la gente realmente aprecia a través de la voz. Y el 7% solamente es lo que se transmite a través de la palabra. Es decir, la gente ve más, la gente escucha, más bien es oye, pero entiende un 7%. ¿Está bien? Si lo podemos entender de esa manera, me doy a explicar. El 55% es visual. El 38% es la voz, cómo se está emitiendo la voz. Y el 7% es la palabra. ¿Me creen ustedes en esto? ¿Sí? Cuando ustedes conocen a una persona, ¿cuánto tiempo les lleva conocer a esa persona? A ver, pregunto de este lado. ¿Cuánto crees que necesitas por primera vez una vez una persona? ¿Cuánto crees que necesitas de tiempo para conocer a esa persona? No la terminas de conocer. Aquí dicen que no la terminas de conocer. De este lado, ¿cuánto tiempo crees que te lleva conocer una persona? Unos cuantos minutos. De este lado, ¿quién dice más, menos? Son 40 segundos los que tenemos para calificar a una persona en el momento que cruza en nuestra mirada. 40 segundos son necesarios e indispensables para evaluar a una persona. Y lo primero que vamos a evaluar es: ¿me gusta, me agrada, me atrae, me cae bien, confío en esa persona o no confío en esa persona? Y seguido de esto empezamos a emitir juicios con respecto a lo que estamos viendo. Y quizá esa persona nos está hablando y expresando ideas, pero nosotros estamos más atentos a lo que nos está comunicando con su cuerpo, con la imagen, cómo va vestido. Nosotros podemos determinar, ¿se dan cuenta cuando están comiendo en un restaurante? Llega una persona y todos voltean a ver quién entra, ¿se dan cuenta? Y en ese momento hacen un escaneo de esa persona y dicen: ¿es rico? ¿Es pobre? ¿Es soltero? ¿Es creído? ¿Es vanidoso? Etcétera. Van a decir un montón de calificativos ahí. ¿Está bien? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me atrae? Y bueno, los 40 segundos son importantes y determinantes. Y vamos a hacer un ejercicio para darnos cuenta de esto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Van a participar conmigo? ¿Sí? ¿Están de ánimo? ¿No los oigo? ¡Sí! Perfecto, muy bien. Bueno, van a hacer un ejercicio conmigo que es muy simple, en el cual van a levantar toda su mano derecha lo más alto posible. ¿Ya lo tenemos todos? Muy bien, vamos a cerrar nuestros dedos y vamos a dejar una forma de una pistola. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, inmediatamente bajamos nuestra mano y la colocamos en el mentón. ¿No es aquí el mentón? ¿Qué pasó? La imagen es lo que nos atrae, la imagen es lo que nos lleva, lo que nos jala, lo que oímos, no lo entendemos, no lo percibimos, pero imitamos mucho de lo que vemos. Por eso es importante que un ministro de alabanza, que un cantante, que un grupo musical tenga una buena imagen, la cual sea coherente, congruente con su imagen interior. Lo que hay dentro lo va a emitir, lo va a proyectar. ¿Está bien? Entonces, cuando una persona es atendida, ¿por qué creen que los cobradores nunca son atendidos? ¿Por qué creen ustedes? Les mienten y le dicen: no hay nadie, regrese mañana. ¿Por qué creen ustedes? Porque cobran, ¿verdad? Porque van a cobrar. ¿Qué han visto ustedes en un parque? Un montón de gente y todos dicen: ¿qué regalan? Vamos a ver. Y está un payaso haciendo reír a la gente y todos están a las risas, tienen prisa unos, pero dicen: espérate tantito, mira, vamos a ver qué. ¿Por qué? Porque la atención se logra cuando tú recibes algo a cambio. Cuando tú tienes un interés, prestas atención. Cuando la música se oye bien, cuando el que va a participar lo hace bien, lo hace en excelencia, te está aportando algo. Cuando el predicador tal va a emitir un mensaje, todos se juntan, se llena el templo y con otros no. ¿Por qué? Porque ese predicador, porque ese grupo, porque ese cantante está dando, está otorgando, te está trayendo una enseñanza, te está trayendo una bendición. Y entonces dices: esto me interesa. Y como te interesa, le pones atención. ¿Sí? Cuando dices: no te está dando nada, no te está comunicando nada, no te está proveyendo nada, Dios no te está. ¿Sí? Luego, que te entiendan, es ahí importantísimo, nosotros tenemos que prepararnos para que nos entiendan.
Y aquí les voy a hablar acerca de mis vivencias. Y hoy lo voy a descubrir. Tengo miedo. Así que es fuerte lo que voy a decirles. Les voy a contar una anécdota para que empiecen a entrar así como que en ambiente. La primera vez que yo viajé en avión, y me dijeron que tenía que llevar ciertas cosas. Bueno, me preparé lo más que pude, lo mejor posible, pero yo ignoraba muchas cosas. Así que en ese ir y venir de mis maletas, no comí, no me preparé mi alimentación, preparé todo. Lo que importaba era que estuviera listo con mi pasaporte, con mi visa y con todo, pero no comí. Entonces yo moría de hambre, pero no tenía suficiente dinero. Cuando tú vives por fe, a veces no tienes suficiente dinero y te acercas a un McDonald's que hay en el aeropuerto y una hamburguesa te cuesta casi 200 pesos. Dices, me quedo con hambre, sigo ayunando. Resulta que me subí al avión y en el avión, por primera vez en mi vida, y es una anécdota, voy a poner rojo y no importa, estaba sentado en el avión, yo tenía sueño, pero más hambre tenía. Y de repente venía un carrito así, con comida que olía. Ay, dije, qué rico está esto. Ay, entonces se acercaron a mí y me dijeron, ¿pollo o pasta? Y yo dije, gracias, no. Y entonces todos los demás comieron y pasaron otra vez con otro carrito y dijeron, ¿Coca-Cola, jugo o otra cosa? Y otros dijeron, Coca-Cola y así. Y yo, no, gracias. Me bajé del avión con mucha hambre. Y luego le dije, ¿saben qué? Es que no he comido, le dije a los hermanos que me recibían. ¿Y por qué no comí en el avión? No, le dije, si en el aeropuerto costaba 200 pesos, allá arriba le costaba un dineral y no traigo dinero, así que me quedé con hambre. Lo había pagado con el boleto de avión, pero no lo sabía. Y así, por no saber, cometemos muchas cosas, muchas cosas. Una de las cosas que tenemos antes de subir al escenario es el miedo escénico. ¿A cuánto les tiemblan las piernas cada vez que van a subir? Hablar, a dar un testimonio y prefieren que otra persona lo haga, prefieren que... Y cuando te toca, estás tan enfocado en tus nervios que todo se te pasa. Y les voy a contar otra anécdota. Subí a cantar en la rondalla, estaba en la rondalla y tenía que hablar. Y entonces yo no sabía en qué momento tenía que decir unas palabras. Entonces yo nada más, la instrucción que recibía era un codazo. Entonces cuando estábamos así cantando y tenía que hablar, y ya pasaba yo. Y entonces en mis nervios de hablar, lo que iba a hablar, de repente el micrófono estaba tan viejito que se desconectó del cable de aquí. Cuando se desconecta el cable de aquí, se me cae el micrófono y cuando cae se hace cuatro piezas. Entonces en frente de todo el público, yo agarro el micrófono y lo trato de armar, pero no me quedó. Entonces me perdí, no supe ni a qué horas. Bueno, terminó todo, me quedé enfrascado en el micrófono. Me perdí el mensaje, me perdí todo y estaba angustiado porque debía un micrófono. Los nervios son el principal enemigo, el miedo escénico es el principal enemigo para que lo hagas en excelencia. Aquí hay unos tips o consejos que yo te voy a compartir. Y uno de ellos es, cuando vayas a subir al escenario, no subas miedoso, no subas preocupado, aunque hay aquí un montón de nervios. Lo que vas a hacer es subir al escenario de una forma segura, de una forma firme, segura y con una sonrisa. La sonrisa te va a ablandar todos tus gestos de nervios. Sí, y antes de subir, respira profundamente. ¿Pueden hacerlo conmigo? A ver, una, dos, tres. Sostengan tantito el aire y lo sueltan. Otra vez. Sueltan el aire. Háganlo tres veces. Si lo hacen 10 veces, van a caerse al suelo porque se les va a caer todo el oxígeno de la cabeza. No, solo son 3 veces suficiente para que el cuerpo se relaje. Y cuando tu cuerpo se relaja, entras al escenario un poco más tranquilo. Ya no te estás enfocado en tus nervios. Cuando vas a intervenir de alguna forma en esto, es necesario que el estrés lo bajes. También, ¿sabes dónde? Orando.